Buenas, Fabiola Aventurera. Hoy estamos en el Costco. He venido al Costco de Nagoya de Tokoname, que está cerca del aeropuerto. A saber cómo están las cosas por aquí. Acá hay cámaras de todo. Todo al por mayor. Ahí está. Este es el olor. Lámpara, vamos a ver cómo está aquí la situación. Si está restringido, no está restringido. Está con medida de seguridad porque al entrar ha limpiado el carrito. Y hay alcohol por todos lados. Todo está pareciendo normal. Lo que sí también está para comer. No han quitado las mesas para comer. Han reducido las mesas, sí, pero todavía se puede comer. Por aquí estamos en el Costco. Si sí, hay unos productos acá, hay azúcar orgánico. Como pueden ver, acá en el Costco todo venden gigante. Acá es 4.54 kilos. Todo venden. Este es un mayorista americano, ¿no? Una tienda, una franquicia americana donde todo venden grande. Acá hay kilo, casi un kilo 600 de guindones. Vienen todo gigante. Papitas. Vamos a ver qué más hay por acá. Aquí tenemos melocotón. Un poco de melocotón. Increíble. Este está casi 1000 yenes, 958 yenes. 1.28 kilos. Seguimos viendo por aquí, hemos encontrado una super licuadora. 58.980 yenes. Como unos 500 dólares más o menos. Una super licuadora. Acá hay hervidores. Cafeteras. Hay también arroceras. Microondas. Sección de electrodomésticos. Más ahí. Como pueden ver, también venden ropa. Venden de todo realmente, ¿eh? Ahí está. Para ventilarnos. Ventiladores. Acá cepillo para la cepillo dental, este para cepillo eléctrico. A ver qué más, vamos a ver, masajeadores. Hasta arriba va todo. Este para el baño. Y todos los accesorios, ¿no? Para jabones, jabón líquido. Este es un basurero para la entrada de la casa. Ahí está open para las tiendas. Hasta arriba se va. Este es el famoso Costco. Aquí en Japón. A ver qué más hay. Tiene sección ya. Ahí quieren así. Por ejemplo, ya hay linternas. Ahí quieren guardar su ropa. Gaveteros. A poner baterías, pilas. Estamos en la sección licores. Este famoso Chivas Real Regal 12 años, 3068 yenes, una botella de un litro. Está Jack Daniels. Este está 3937. Paso, Santuri Whisky. 4 litros de whisky, 60 dólares. Puro trago acá, allá. Al otro lado hay cerveza. Hay cervezas.
cervezas, pilas de cervezas. Están gin, vodka. Wow, esa botella de vodka, ¿cuánto está? 1.75 litros, 6.098 yenes. Está el Kahlúa. Vamos a seguir viendo. También son tragos, vinos. De puro vino. Seleccionan los vinos. Todo lo que hay es frutas, carne, pollo. Tienen que tener cuidado en los detalles, porque con lo que te dicen 470, pero es por 100 gramos. Y cuando tú te lo llevas, tatán, 949, pues te pesa 202 gramos. Tener cuidado siempre mirando los precios, los detalles. No irse a la primera porque ahí te desconfías, te vas a la caja y es otro precio. Esta es la sección pollo, carne. Hemos encontrado pollito rusty chicken. Se parece a nuestro pollo a la brasa peruano. Está calientito, ¿eh? Alitas de pollo, piernitas de pollo. Y acá están las famosas ensaladas. Comienzan a limpiar, ¿no? La sección de los papel higiénico. Al inicio de la pandemia era una locura aquí en Japón. Todo el mundo buscando papel higiénico, se peleaban. Y ahora ya se normalizó y hay una cantidad de papel higiénico ahora acá. Hasta para escoger, de diversos tamaños. ¿Ves? El almacén está lleno. Esta es la sección de los productos de limpieza, ¿no? Hay papel tiso. La sección de los helados. Lamentablemente estamos lejos de casa, si no, hasta llegar a mi casa se llega agüita, no sería helado, sino sería jugo de helado. Vienen seis potes, diversidad de tipo de helado. Hay helado orgánico también, los cheesecake para engordar. Gran variedad de cosas. Pero por el calor y la distancia no podemos llevar. Esa es la sección de los congelados. Acá están las famosas hamburguesas americanas 100% carne. Los pollitos ya empanados, empanizados. Variedad de cosas. Acá están las famosas mostazas, mozzarellas Stitch. Esas también son muy ricas también. Rellenas de queso. Bueno, vamos a llevar la mozzarella stick para experimentar qué tal será. Aquí uno viene con lista, pero al final se lleva casi todo. Venir a esta tienda es una locura. No se mide uno. Quiere más, porque como es una tienda que venden productos a gran cantidad, por eso que conviene también comprarse, ¿no? Las lasañas. Los pancitos, pizzas de diversos tamaños también. Ahí están las famosas papitas fritas. Y las famosas papitas con carita feliz. También nos llevamos las famosas papitas también. Nos conviene, son de 2 kilos. Bueno, seguimos viendo qué más hay.
cajas de chá, son tradicionales acá en Japón para los japoneses que toman su chá verde, su té verde. Un super ventilador ahora para el verano. No, mayormente son para fábricas estos. El valor de $500 aproximadamente. De la sección de las golosinas, las famosas gomitas, galletas, las papas, las chupa chupa, variedad de cosas, snacks más que todo, ¿no? Los chiques, los big, un tamaño grande. De las famosas papitas, las super big. Medio kilo de papitas. Tenemos las doritas, las papitas light, las clásicas, las salteadas. Hay de zanahoria, con sabor a pepper, pimienta. Harto engorde, señores. Pero nosotros, la tradicional, siempre compramos nuestras papitas orgánicas, tortillas. Bueno, acabamos nuestras pequeñas compras. Ahora vamos a esperar a pagar. Todos están ya señalizados para esperar. Desinfectados también. Les van pasando y van desinfectando las cosas. Hoy es día lunes, al parecer está lleno, ¿no? Pensábamos que iba a estar vacío, pero hay gran cantidad de gente, ¿no? Toda la gente está con sus guantes, ¿no? Bueno, vamos a pagar. Vamos a pagar, hacer un previa desinfectación para que consigan nuestros productos. Hemos gastado muy poco hoy día. Bueno, ahora vamos a proceder a comprar unas cositas para comer, ya que dado es 2 de la tarde, así que vamos a esperar a hacer nuestra colita para comprar, ¿no? Una pizza. Todos están con sus alcoholes para hacer esta vida. Bueno, ya compramos nuestra Pepsi, nuestra pizza y nuestra bebida. Lo bueno es que acá puedes servirte cuantas veces quieras cuando compras una bebida, ¿no? Así que estamos aprovechando de tomar un poco, ¿no? Aquí es el sanguchón. Bueno, ahora sí nos vamos al carrito a comer, porque acá también se puede comer, pero está lleno ahorita, ¿no? Así que mejor nos vamos al carro a comer. Vamos a casa y acabamos de hacer nuestras compras. Había algunas cosas que no hemos encontrado, así que nos vamos a casita. Bueno, eso es todo por el video de hoy, día de hoy. Espero que les haya gustado un poco. Así que nos vemos hasta otro nuevo video. Nos vemos, hasta luego, bye bye. Again, sir.